En la historia de hoy, les contaré sobre Paula Badosa, una tenista profesional de España que rápidamente está ganando fama mundial. Paula nació el 15 de noviembre de 1997 en Nueva York. Juega al tenis desde los tres años y ahora representa a España. Con un estilo de juego poderoso y resultados impresionantes en la cancha, Badosa se está convirtiendo rápidamente en una estrella en ascenso en el tenis español. Badosa comenzó a jugar tenis a una edad temprana, pero no comenzó a jugar profesionalmente hasta 2015. En los años siguientes, participó en muchos torneos y recibió repetidamente el título de talento deportivo prometedor. Pero esto continuó hasta 2020, cuando Badosa realmente emergió como un miembro destacado en el escenario mundial. En 2020, Badosa llegó por primera vez a la final del torneo WTA de Lyon. Aunque finalmente perdió en la final, su impresionante actuación fue una señal de que era una competidora seria y debería ser temida. Solo unos meses después, Badosa alcanzó los cuartos de final del Abierto de Francia, uno de los torneos más prestigiosos de este deporte. En el camino, derrotó a varias ex número uno del mundo, incluidas joanna Conta y Sloane Stevens, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel. En 2021, Badosa continuó con su éxito en la cancha. Llegó a las semifinales del torneo de Charleston, un torneo importante en la gira de la WTA, y luego llegó a los cuartos de final del Abierto de Australia, uno de los cuatro Grand Slams en el deporte. Aunque finalmente perdió ante Madison Kiss en este torneo, su actuación demostró su capacidad para competir contra las mejores jugadoras del mundo. Por cierto, en el mismo campeonato hubo un escándalo que involucró a Paula. A su llegada a Melbourne, dio positivo por COVID-19 y los organizadores del abierto de Australia tuvieron que ponerla en cuarentena. En sus redes sociales, Badosa compartió su decepción por la organización del campeonato. Se quejó de que las ventanas de su habitación no se abrían, así como de que no pudo conseguir su equipo de entrenamiento durante casi una semana. Fue una pesadilla. Me trataron como a una delincuente, me trasladaron de un hotel a otro acompañados de policías, dijo Paula al diario español El País. El éxito de Badosa no ha pasado desapercibido en España, donde el tenis es un deporte muy popular. Se ha convertido en un modelo a seguir para los jugadores jóvenes del país, demostrando lo que se puede lograr con el trabajo duro, la dedicación y el compromiso con la excelencia. Su éxito también ayudó a elevar el perfil del tenis femenino en España, inspirando a más jóvenes a practicar este deporte y cumplir sus sueños. El estilo de juego de Bados es su principal ventaja en la cancha. Sus tiros poderosos y su excelente sentido del balón le permiten dictar el ritmo del juego y mantener a los oponentes bajo control. Badoza también trabaja bien en defensa, transfiriendo hábilmente balones y golpeando tiros difíciles. Su condición física y resistencia también son clave para su éxito en la cancha. Durante su carrera, Badosa ya ha demostrado su potencial y talento en el tenis, pero continúa desarrollando y mejorando su juego. Sus ambiciones van mucho más allá de títulos individuales o victorias en torneos, aspira a convertirse en una de las mejores tenistas del mundo. Fuera de la cancha, Badosa también es una personalidad popular en las redes sociales y ha sido reconocida por su belleza y estilo. También participa activamente en obras de caridad y apoya varias organizaciones y proyectos de caridad. Paula Badosa es un claro ejemplo de una exitosa carrera como atleta que supo alcanzar el éxito a través de su trabajo, talento y constancia. Sus próximas actuaciones y logros en la cancha serán observados con gran interés por sus fanáticos y fanáticos del tenis de todo el mundo. Escribe en los comentarios sobre quién te gustaría escuchar la próxima historia. Suscríbete al canal, aquí hablan de deportes.